Buenas tardes a todos. Comienza una nueva temporada de este programa que ya comenzamos el pasado año, ¿no? Titulado A pie de albero, pero bueno, cuando vino San Isidro, que era el gran mundial del toreo, decidimos dejarlo aparte, pues por temas de trabajo y pues también estudiantiles. Al final somos estudiantes y venía nuestra época de exámenes y de mayor trabajo. Por tanto, empezamos una nueva temporada en la que vamos a tener nuevos protagonistas y un nuevo programa que poco a poco vamos a ir mejorando. Queríamos hacerlo a lo grande y queríamos volver pues con un protagonista de lujo como va a ser Isaac Fonseca, que prácticamente pues es uno de los novilleros que más impacto y tirón está teniendo en taquilla en estos últimos años y sobre todo este último año, ¿no? Donde viene a reivindicar los grandes triunfos que ha alcanzado a lo largo de toda esta temporada, lo que llevamos de temporada. Entonces, bueno, pues como no, quería compartir el directo con mi compañera y miembro del equipo de Toro Libre, Carla Serret, ¿no? Con la que también, al final de este directo, y cuando ya despidamos a Isaac, pues vamos a anunciar cómo vamos a celebrar esos 1000 seguidores, ¿no? Porque no queríamos dejar de celebrarlo, creemos que merece una celebración y es por ello por lo que hemos llegado a un acuerdo para daros un aliciente y pues bueno, pues también para dar las gracias a esos 1033 Toro Livers que nos acompañan día a día, ¿no? Y pues sobre todo nos dan esas fuerzas que necesitamos para seguir trabajando. Así que como no me quiero dilatar mucho más, ya le voy a dar paso a mi compañera Carla, que la vamos a tener ya enseguida esta tertulia y programa. Como ya he dicho, va a ser un directo pues interesante, ¿no? Porque hay muchos temas a tocar. Queremos, pues bueno, al final contar con un invitado de lujo. Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bueno, pues decía en el arranque del programa, ¿no? Una nueva temporada, nuevas ideas, nuevas ilusiones y, como no, queríamos abrir a lo grande con un invitado de lujo como es Isaac Fonseca. Hombre, por supuesto. Es que aquí se hace todo lo grande. Y qué mejor verdad que volver con un invitado tan especial como es Isaac, ¿no? Yo no lo he visto en persona, todavía no he tenido el lujo de verlo en persona. Tengo muchas ganas de verlo porque por donde va deja huella. Y es un novillero que va a llegar muy lejos. Desde luego que sí, condiciones tiene y valor también. Así que no vamos a dilatarnos mucho más y le vamos a mandar ya una invitación a Isaac Fonseca, pues que se una a nuestro grupo. Así que invitación mandada, que cuando quieras, Isaac, pues adelante, que ya sé que te tenemos por ahí. Y decía, ¿no? Son muchos temas a tocar, han sido muchos triunfos y bueno, ya lo tenemos aquí. Buenas tardes, Isaac, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí voy. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues primeramente, enhorabuena por esos más de 1000 seguidores, por la sorpresa que tienes. Sobre todo pues por la afición que tienen, aparte de ser estudiantes y de querer hacer poner su granito de arena en el mundo del toro. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes y pues, que la pasemos genial y saludando a todos los que están conectando. Ay, muchas gracias, Isaac. Bueno, las gracias a ti por haber brindado estos minutos. Sabemos que tienes la agenda muy apretada. Y más en plena temporada, y bueno, pues darte las gracias, claro que sí. Un placer. Bueno, pues cuando quieras, Carla, ya podemos empezar. Vale, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo te sientes después de haber cortado ni más ni menos que 4 orejas en Pamplona? Sobre todo ahorita siempre hay momento para disfrutar, para pasarte la película de lo vivido, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero hay algo dentro de mí que cada tarde, ya sea buena o no tan buena, que me hace pensar en la siguiente. Y ahora mismo pues estoy pensando en Valencia, en cosas que mejorar, en mi técnica, en mi espada, que pues nada más tengo ese pensamiento, el seguir mejorando, ¿no? Obviamente es muy bonito que pues gracias a Dios haya tenido ese triunfo, que la gente donde quiera que esté pues me reconozca. Ahorita mismo estoy en Cenicientos y la gente aquí me está dando la enhorabuena, me dice que me ha visto en la tele, entonces pues contento, pero ya responsabilizado por lo que viene. Ya me imagino, mucha responsabilidad, pero qué gusto, ¿no? Recibir todos esos comentarios tan positivos. Demasiado, es también te alimenta el alma. Ya me imagino, enhorabuena. Gracias. Desde luego que sí.
Nos hablabas de esa espada, quizás ha sido pues el talón de Aquiles en alguna tarde, pero sí que es cierto que tienes cierta regularidad con la espada. Y bueno, venías a Pamplona, muchos aficionados cuestionaban o cuestionábamos que llegases a Pamplona, ¿no? Porque venías de una acogida en Madrid, en la tarde de las novilladas de triunfadores de San Isidro, pues una tarde en la que desgraciadamente te cogió por la parte del gemelo y también una fractura en la parte bucal. Y bueno, pues ni tú mismo sabías si ibas a llegar. Sí que tú desde un principio nos decías apoderado que estabas con la intención puesta y que querías llegar a Pamplona y llegaste a Pamplona. Sí, por supuesto. Nada más entré a la enfermería, obviamente en Madrid yo quería salir a mi segundo novillo, pero bueno, por unas o por otras no se dio el caso. Pero yo nada más cuando dije que no iba a salir al segundo, volteé y le dije, pero para Pamplona estoy. Y ya me dijeron que sí, no sé si porque ya me callara o lo que sea, pero bueno, mi mentalidad era estar en Pamplona. Me operaron el día martes. El miércoles me dieron de alta y no hice otra cosa que ponerme a punto para ello. La verdad no pregunté a ningún doctor si podía torear o no, porque sabía que me iban a decir que no. Pero yo de mente estaba dispuesto y de corazón. Y yo creo que pues mucho tiene que ver la mentalidad para que uno sea capaz de sobreponerse a todo ello. Y gracias a Dios, pues era el día sábado, domingo, ya había entrenado, ya me había sentido bien, dije, pues vamos para adelante. Claro que sí, y fue que dimos a conocer la noticia. Y obviamente tienes mucho temor, mucho miedo, porque imagínate, te agarra el novillo y te pega en la mandíbula otra vez o lo que sea. Pero la vida está para dejarse llevar también, para sobreponerte a retos. Y en ese momento no dije que pase lo que tenga que pasar. Muy bien. Claro, desde luego, ¿no? Y se vio reflejado en la plaza, cortando, desorejando a tus dos toros y abriendo ese portón de la puerta de Pamplona, tan soñada por muchos. Mucho, mucho. Pero bueno, es muy bonito, pero hay que seguir adelante. Claro que sí. Muy bien. Bueno, yo creo que uno de los momentos en la carrera de un torero más importantes es la alternativa, ¿no? Y bueno, tú vas a tomar la alternativa en DAX en agosto. Y bueno, te quería preguntar cómo te estás preparando para tu alternativa. Si te estás preparando igual como lo haces habitualmente o todavía más. De cosas fuera de la mentalidad normal. ¿Por qué? Pues porque como he tenido la fortuna de estar toreando antes de, ya simplemente el hecho de prepararte para esas ya te hace pues estar en sintonía y sabiendo los compromisos que tuve pues en plazas de primera, pues no se diga, debes de estar preparado al 100. Pero la mentalidad pues sí que ha cambiado porque tengo en mi mente 11 de agosto, 11 de agosto y además sabiendo que pues voy a alternar con dos figurones de toreo, ¿no? Quizás sí que cambia eso en la mentalidad, pero cuando ya pase Santander, ahí ya me meteré al 100% para la alternativa. Muy bien. Claro, nos hablas de una alternativa, por lo cual ya estás eclipsando y finalizando tu etapa novilleril. Supongo que entre todas las faenas que has hecho de novillero, han sido muchas, de grandes triunfos. No sé si has alcanzado esa faena con la que sueñas o todavía no la has alcanzado. ¿Cuál es la faena soñada de Isaac Fonseca? Pues mira, hace tiempo decía un torero así, bueno, no un torero, un maestro del toreo, que uno se va a morir sin hacer la faena soñada. Y yo creo que sí, porque al fin y al cabo quieres más, te especializas más y no va a haber faena que pues quizá cumpla esas expectativas. Pero sí que si ya uno se asienta y deja de soñar, dice, bueno, puede que en esta tarde me haya acercado a lo que busco, así. Y debo decir que ha habido grandes tardes, pero la de Sevilla de este año fue, ya que pasa estos días y que pongo atención en ello, pues no sé, es de las veces que más he disfrutado toreando
que me he dejado llevar y que he sentido al público y todo. Cada plaza es muy diferente, pero ese día pude disfrutar más coreando. Claro que sí. Al final es lo que os hace únicos, el que nunca alcancéis, si vayan a soñar y siempre vais a más. Es algo espectacular. Nos hablas de esa personalidad de las plazas y yo me acojo para preguntarte por Pamplona. Es una plaza que siempre todos los toreros y novilleros dicen que, bueno, que se nota mucho la diferencia, ¿no? Esas peñas que están animando y que muchos toreros hablan pues, de esa falta de concentración que hay delante de la cara del toro. ¿A ti te afectó? Pues mira, es que también es mucha diferencia, porque en una corrida de toros a la novillada, pues es otra, ¿no? No hay peñas que estén cantando, estén, pues, a lo suyo. Y en la novillada es completamente otra cosa. Pero bien es cierto que pues bueno, hay mucha gente joven. Bueno, vi mucha gente joven que estaba como expectante. No sé, que había que capturarlas. Que había, eso es lo que, al menos lo que yo noté. Entonces, no fue, digamos, fácil en ese aspecto porque a ver, también yo tengo como ese concepto, ¿no? De que tienes que capturar la atención de la gente, que tienes que llegar a la gente y pues eso fue lo que hice, ¿no? Con mis recursos, con lo que tú quieras, que aparte de eso, pues me encanta ponerme de rodillas y sentirme el toro ahí, pero bueno, eso capta a la gente, ya luego hay que torear y demás, pero yo a la afición de Pamplona fue muy bonita como la sentí, y sobre todo esa conexión, tanto toreando como después terminada la novillada. Pero bueno, hay una pregunta bastante curiosa, y es que, bueno, tú, después de haber toreado, una vez ya estás cuando sea, tranquilo, tú te vuelves tranquilamente analizando. Perdona, que se me cortó. De una sí, vez que. No te preocupes. A ver. Que si después de haber toreado, tú luego te en vídeos toreando, o sea, la corrida que acabas de hacer, Pues mira, yo cuando llego al hotel, obviamente me hago mis cosas, aviso a los niños que todo bien y demás. Y luego ya si me etiquetaron en alguna historia o lo que sea, pues sí que me gusta ver y me gusta observarme. Sobre todo, pues, más los momentos buenos, obviamente. Como esta vez de que me puse de rodillas, ese inicio buenísimo. Claro que me gusta verme y demás. Y luego ya, como fríamente, sí me gusta verme, ¿no? Y más ahora porque pues tienes ganas de mejorar, de pulir aspectos técnicos, del compromiso. Debo decir que antes no me gustaba tanto. ¿Por qué? Pues porque veía y decía, ay, qué malo eres, Isaac. Ahora también lo digo, pero antes un poco más. No, hombre, no. Por ejemplo, al maestro Curro Romero, verse en la tele toreando o incluso con una entrevista, le daba muchísima vergüenza. Y era como, no, yo quiero ver. Y eso está muy bien para verte los fallos que tengas y pues lo brillante que has estado en cualquier faena, ¿no? Sí, por supuesto, es fundamental, ¿no? Yo creo que como pues, todos somos muy diferentes y tenemos pues diferentes opiniones y cosas. Hay toreros que veo que nada más terminar en un tentadero ya están viéndose. Y yo así, o sea, cada quien es diferente y es un mundo. Desde luego que sí. Bueno, cambiando un poquito de tercio, cuando nos pusimos en contacto contigo, sí que nos asombró, ¿no? Pues la cercanía que tenías hacia los jóvenes y en concreto hacia la prensa, ¿no? Al final, lo que hacemos es divulgar la tauromaquia, pues porque no nos costó nada convencerte y sobre todo nos diste numerosas facilidades, ¿no? Cosa que desgraciadamente no es fácil, pero decimos pues por experiencia de haber contactado con muchos profesionales del sector. Bueno, ¿cómo ves tú, que ya tengo la idea hecha, la divulgación de la tauromaquia, ¿no? La ves muy importante, ¿no? Supongo.
Sí, y más en estos tiempos, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco lo que hacen las personas que no le gustan los toros, es porque ahora hay muchos ataques. Pues, ¿por qué? Porque hay redes sociales, se entera todo el mundo de todo, llega la información más rápido, ellos que tienen, pues, no sé, mucha unión, que divulgan muy rápido, pues entonces ellos lo aprovechan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues lo mismo, o sea, aprovechar también la tecnología de las redes sociales, tanto para promocionar la tauromaquia como nosotros los profesionales, ¿no? Yo pues soy de la idea de que pues debes ser cercano a la gente, debes de ser cercano pues a los jóvenes, a los medios de comunicación, pues para que, en primera, porque eso te ayuda a ti en tu imagen, en que estés en boca de todos. Y luego también pues de cara a todo lo demás que implica, ¿no? Entonces lo considero fundamental, y yo he tratado de hacerlo siempre pues con todo el mundo, de ser cercano y de amable en todos los aspectos. Claro que sí, desde luego que sí, y eso es lo que te diferencia también del resto, y la verdad que pues una vez más darte las gracias, puedes acercarme. Te agradezco. Un placer. Vale, la siguiente pregunta es, el brindis que hiciste en Pamplona fue muy bonito, muy personal, a tu tierra, y tiene que ver relacionado con esto un poquito, ¿no? Con los ataques que está recibiendo América Latina, o sea, los ataques que está recibiendo la tauromaquia en tu país, ¿no? ¿Cómo crees que tenemos que protegernos de esos ataques? Pues bueno, también algunas veces lo he dicho, yo creo que cada uno desde nuestra trinchera, porque luego pues nos ponemos a decir, no, pues podemos hacer esto, y claro que son cosas alcanzables, pero que luego no se hacen. ¿Qué es lo que está a tu alcance? Pues lo poquito que tengas a tu alcance, hacerlo. Ustedes como con su página, ¿qué pueden hacer? Informar, invitar, va a desmentir, cositas así, que todo eso se va acumulando y va haciendo algo bastante grande. También considero que lo que se debe hacer pues es, por parte de los profesionales taurinos, pues hacer algo de cara a los ataques a la sociedad, que gracias a Dios pues se está haciendo. Tenemos fundaciones, tenemos, a ver, me incluyo porque pues soy parte de, y en México, que fue pues donde estamos recibiendo más ataques, pues falta unión por parte del sector profesional. Al fin y al cabo, pues somos los que queremos vivir del mundo del toro, o hay que mirar el toro, que pues yo creo que hace falta esa unión de cara pues al apoyo, tanto jurídico como, no sé, o sea, cosas simples, ir a debatir, ir a informar, hacer cualquier cosa en pro de la fiesta. O sea, esos pequeños detalles considero que son fundamentales de cara a la protección de la tauromaquia ya en un futuro. Desde luego que sí. Bueno, pues como todo torero, supongo que pues siempre tienes un ídolo, ¿no? Un referente de la tauromaquia. En concreto, para ti, ¿cuál ha sido tu referente tanto en México, tu país, como en España? ¿Has tenido algún torero en el que siempre te has fijado? Sí, pues mira, ahora mismo el maestro Rocarrey, lo admiro muchísimo, muchísimo. No sé, el día que lo tenga delante, pues, ¿qué vaya a hacer? También Talavante, hace unos días lo dije, que quisiera llegar a torear como él torea, obviamente no copiándole, sino esa facilidad, esa naturalidad que pareciera que lo hace tan, tan mágico, ¿no? Y de toreros mexicanos admiro mucho la raza, la entrega y la mentalidad del matador Celso Flores, y de antiguos César Rincón, por la historia que tiene la raza, el maestro Eloy Cavazos, el pequeño gigante de México, con todo el respeto, maestro, y también el maestro Paco Camino. Bueno, referentes.
Sí, he tenido el privilegio de conocerles y no sé, los admiro bastante. Muy bien. Voy a hacer un pequeño inciso. Ha habido uno de nuestros seguidores que nos ha preguntado que cuál es tu traje favorito. El azul. El azul que tengo es mi favorito. Le tengo un cariño muy especial. Ese ha sido, pues, es mi segundo traje. Pero no sé, como con ese estaría en hombro la primera vez que debuté con picadores y luego me sienta bien. No sé, lo hago muy mío. Lo podría decir que es ese. Luego ya, ojalá vengan mucho más trajes. Bien. Bueno, pues seguimos con la entrevista y bueno, otra de las preguntas que te queremos hacer es que aparte del toreo, ¿qué hobby tienes que te guste muchísimo, muchísimo? Me gusta mucho ver videos de risa, escuchar podcasts y también estar en la finca o donde viva, pues un poco apartado. No sé, como que eso y ver películas y demás. Ya algo productivo, o sea, eso es productivo, pero algo más productivo, pues jugar frontón y entrenar. Bien, bien, sin parar siempre. Y no me puedo dejar de estar haciendo algo. Un ejemplo, pues ahorita tengo lo de la mandíbula y ¿cómo sigue? No, pues bien. Y pareciera que quizás es como tan tranquilo, pero es que no me puedo estar quieto un momento. Ya me lo imagino. Muchos toreros sí que tienen ciertos rituales, ciertas manías antes de ponerse y enfundarse el traje de luces. Ese es tu caso. ¿Tienes algún tipo de ritual, manía antes de cada tarde? Pues así en sí, ¿no? Y también sería interesante como ver la definición de lo que es pues, manía, de lo que es pues superstición, esa cosa. Pero bueno, hay ciertas cosas que sí como que hago un poco rutina, pero no por el hecho de que vaya a influir en el resultado. Y cuando he tenido como la cosita esa. A ver, un ejemplo, pues, ¿qué decirte? Pues de las camas, de la posición de las camas cuando llego al hotel que están del lado derecho e izquierdo. Hay veces que sí me fijo en eso, pero cuando no tengo la oportunidad y como si me va no tan bien en la novillada, pues la siguiente vuelvo a hacer eso mismo para decir, no, Fonseca, o sea, no es eso, es simplemente que pues no se dieron las cosas, lo que sea. Pero también pues respeto mucho quien sí tenga pues manías y todo eso, ¿no? Porque pues al fin y al cabo hay que hacerlo. También debo decir que pues todo esto llega a causa de que te pase algo, ¿no? Y de momento pues lo que he tenido o que me ha pasado no ha influido en esas decisiones. No sé si me entendieron. Sí, Ya, te ya no entiendo, te preocupes. perfectamente. Bueno, ahora nos vamos al tema de los recuerdos y te quería preguntar por uno de ellos y es, ¿recuerdas tu primer viaje a España? Ah, por supuesto, no manches. Fue bien chido porque era la primera vez que viajaba en un avión, que viajaba tantas horas, que llegaba y no sabía ni siquiera dónde salían las maletas. Yo lo único que hice fue seguir a toda la gente que venía en el vuelo. Fue muy bonito, fue muy bonita esa experiencia y sobre todo con la ilusión de llegar aquí, de conocer algo nuevo y fue más bonito cuando volví y había estado en Francia, las tiendas que no conocía ni el Tato y al final pues ya no conocía los primos del Tato. Bueno, me alegro que tengas un perdón. Gracias. Bueno, y ya para ir eclipsando pues este directo, ¿no? Y dejar que también descansar, pues sí que teníamos un par de cuestiones, ¿no? La primera de ellas es, bueno, durante el Cabo San Isidro, hasta que viniste a torear,
que te entretuviste en organizar un tentadero a campo abierto, en la mayoría de tu apoderado, los dejara, ¿no? En el que, bueno, pues invitaste a muchos chavales jóvenes allí a compartir esa jornada de campo contigo, ¿no? A ver cómo se hacía el día a día. Y bueno, ¿qué conclusión sacaste y por qué decidiste echar la pata hacia adelante y aventurarte en esa nueva experiencia? Bueno, fueron muchas cosas, muchas razones, ¿no? Muchos profesionales, matadores también que lo hacen y lo han hecho, no solamente pues en tentaderos o en otra actividad, ¿no? ¿Qué era eso? La campana de la iglesia. Es que estoy aquí en la iglesia. Entonces, pues surgió pues por el hecho de que los jóvenes o público en general pues viera un poquito lo que es la ganadería, que lo viviera más allá de simplemente de ir a una plaza de toros, ¿no? También pues porque hay que informar, que divulgar, que enseñar, y esto no es algo nuevo, ¿no? Sino que pues, por poner tu granito de arena. También, pues, obviamente, por el hecho de que toreaba en Madrid, pues, un poco que los jóvenes fueran a verme para que luego también fueran a las ventas. O sea, también tiene esa otra razón. Y bueno, fue sobre todo por eso, pero también más allá de solo hacerlo esa vez, tenemos la intención haciendo algo por seguir haciendo este tipo de eventos, ¿no? Y debo decir que también en México, esta vez que fui, hicimos muchos pues coloquios, invitamos también a gente a una ganadería, o sea que tampoco es algo nuevo de esta ocasión de antes de Madrid, ¿no? Y ahora para las siguientes, pues esperemos que no sean nada más menores de 30 años, ¿no? Sino que vaya un público en general, porque muchos aficionados de más de 30 pues estaban diciendo que también querían ir, que porque se les quedó fuera. Pero bueno, lo hicieron con buen son, porque saben que también pues a los jóvenes hay que atraerlos, ¿no? A la fiesta de los toros. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita. Se la pasaron muy bien y todos quedaron asombrados. Y eso es el mejor precio que pudimos haber recibido. Desde luego que sí. Seguro que sí. Pues enhorabuena por ese iniciativa. Sí. Muchas gracias. Y ya para finalizar la entrevista, mi parte favorita de la entrevista, ya es como mi sección. Esto es un clásico ya de nuestro programa. Totalmente. Bueno, es la parte de la anécdota. O sea, quiero que me cuentes una anécdota o varias que sean graciosas del mundo del toro, del toreo, que te haya pasado y digas, tengo que compartirlo sí o sí. Bueno, estábamos un día en Miraflores de la Sierra, toreaba la semifinal del circuito de Madrid y pues obviamente tienes que duchar cuando toreas, ¿no? A menos que te invistas en un polideportivo y pues no haya ducha. Bueno, total, que sí fuimos a hotel y ya estaba a punto de entrar ahí a bañarme, a ducharme, uh-huh. Y en eso pues pongo el agua fría y nada, pues, perdón, el agua caliente y nada, 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 y entonces pues se me hacía raro, cambié la llave para ver si era al lado contrario, porque luego hay cosas muy raras que ponen el agua caliente en la fría y así, total, que un buen ratote y no salía el agua caliente, y yo la verdad pues no me puedo bañar con agua fría, soy muy coyón. Entonces, le llamo a mi mozo de espadas y le digo, oye Vicente, pues no hay agua caliente. Y total que llamamos ahí al hotel y dijo, no, pues es que el hotel ya habíamos dicho que tenía solo esto, esto, esto. Y yo así de, ¿cómo es que vinimos a un hotel sin agua caliente? Y pues total, que esa vez hice un esfuerzo. No es lo que piensan, no me bañé. Solamente pagué mis partes, el sobaco y así, y vámonos a torear así.
Y bueno, esa es una anécdota chistosa y curiosa. La verdad que sí, ¿no? No ha dejado de sorprendernos porque las numerosas vivencias que ha vivido, la verdad que la furgoneta de cuadrillas quedan, que digo yo. Sí, sí, sí. No, y hay muchísimas más, y pero bueno, lo dejamos pendiente para otra entrevista que me quieran hacer y ya a ver si hay alguna nueva anécdota. Me parece. Desde luego. Ahora todos van a decir que soy bien cochino, pero no, no soy cochino. Porque si hubiera sido cochino, no me baño. Exactamente. No, no. Ay, qué bueno. Pues ha sido muy buena, la verdad, y sorprendente, ¿no? Así que nada, Isaac, simplemente sí que ahora ya, para despedirnos y que nos gustaría, pues como ya hemos dicho al principio, ¿no?, darte las gracias por haber compartido estos minutos. Nos consta que hoy tienes que asistir al festejo de la Copa Xenén, ¿no? Hay en Cenicientos, como bien has dicho. Y pues bueno, nos has dedicado un ratito de tiempo, ¿no?, a compartir con nosotros, a hablar de toros. Y bueno, pues al final hacer lo que más nos gusta. Así que por mi parte, muchísimas gracias y dejo todo en manos de Carla para que te despida. Bueno, quería agradecerte que estuvieses aquí en el directo. Me parece que tienes una carrera maravillosa que te espera por delante, que vienes pisando muy fuerte y con muchas ganas, y que eso se nota y que lo transmites. O sea, para mí, que un torero realmente sea un buen torero, tiene que transmitir al público. Porque si no transmites, no tienes nada. Y eso lo haces y lo consigues, tarde tras tarde. Y se agradece. Muchas gracias. Espero seguir haciéndolo pues durante mucho tiempo, a ver si soy capaz de ello. Y pues bueno, agradecerles, darles la enhorabuena nuevamente por esto que hacen, y sobre todo, pues sé que como ustedes hay muchos jóvenes que tienen muchas páginas y no hay que bajar la guardia, hay que seguir desde nuestra trinchera. Agradeciendo también a los que nos vieron, nos van a ver. Gracias por sus comentarios, por todo. Un abrazo, un beso enorme. Y por ahí decía un comentario que mis fechas. Perfecto, Sandra, pues las voy a decir si me lo permiten. Es que debo hacerme promoción. O sea, hay que aprovechar todo. Claro que sí, hombre. Pues el día 17, el domingo que viene, nos vemos en Valencia, primero Dios. El día 23 de julio en Collado Villalba, en Madrid, que ahí va a ser, por decirlo así, mi despedida en la Comunidad de Madrid de novillero, y además está muy cerquita de Madrid capital y de Colmenar Viejo, donde vivo, así que toda la raza, toda la gente, pues hay que ir. Y el día 24 me despido como novillero en Santander, en esa bella plaza, en esa bella feria, y luego pues ya, la alternativa. El 15 de agosto también en Roa de Duero, y por ahí espero que vayan saliendo más fechas, y creo que por ahí va a haber una sorpresa. Muchas gracias. Gracias. Pues desde luego que sí, una agenda repleta de compromisos, y pues desearte, como ha dicho Carla, una gran temporada 2022, que ya la estás haciendo, y no dejes de pisar el acelerador, que es lo que mejor sabes hacer. Y ya, muchísimo ánimo por nuestra parte y muchas gracias. De nada, un placer. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y a todas. Igualmente. Un placer. Gracias, Isaac. Muchas gracias. A ustedes. Al resto de deciros que nos vayáis, porque os vamos a decir, os vamos a presentar, pues, como hemos dicho al principio del programa, ¿no?, cómo vamos a celebrar esos 1000 seguidores, ¿no? Porque, bueno, pues, como ya he dicho, había que celebrarlo de alguna manera. No nos íbamos a quedar de brazos cruzados, y bueno, pues os lo va a contar, pues como no, Carla, que al fin y al cabo, va a ser la encargada de realizar dicho premio. Así que, ¿quién mejor que ella para explicarnos en qué va a consistir? Entre otras cosas que vamos a hacer también más adelante. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a todos por estar aquí en el directo. Ha sido el directo más grande que hemos tenido. Creo que se han conectado como casi 50 personas, así que muchísimas gracias de todo corazón, que lo hacemos con toda la ilusión. Así que, bueno, gracias por esos 1030 seguidores que creo que tenemos actualmente, que cuesta mucho crecer siendo una página pues pequeñita como es la nuestra, pero cada seguidor cuenta, y que de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, os lo queríamos agradecer de alguna manera, de llegar a esa cifra que para nosotros es muy importante. Y bueno, pues habíamos pensado en hacer un sorteo con un dibujo mío. Yo, para los que no sepáis, pues me presento un poquito. Soy Carla Serret
Y estudio Bellas Artes, estoy en segundo de carrera, el año que viene voy a hacer tercero y bueno, pues mis cuadros o mis obras van enfocados al mundo del caballo, porque soy caballista, y el mundo del toro, que quieras o no, pues van ligados, ¿no? Y bueno, pues quería agradeceros, también Sergio y todo el equipo de Toro Live, en haceros un sorteo con un dibujo mío y el ganador pues ganaría un cuadro mío del torero que quisiese o que más le guste o el que sea. O no, banderillero, picador, lo que él quiera. La cosa es que el ganador me diga, oye, pues mira Carla, a mí me encanta Roca Rey, pues yo le voy a hacer el cuadro de Roca Rey, de su ídolo. Así que no nos quedamos cortos porque hay otra pequeña sorpresa y es que vamos a cambiar el logotipo de Toro Live porque este se está quedando un poco ya pasadito y la ocasión lo merece, así que lo voy a diseñar yo también, ya que estamos. Así que bueno, pues esperemos que os guste. Pues ahí está la noticia y así lo vamos a hacer, ¿no? Además también en unos días presentaremos todo el equipo completo, que tenemos una nueva integrante que desvelaremos y que nos está llevando también Twitter, que también podéis animaros a seguirnos por Twitter, que estamos intentando crecer también por allí, así que @torolive también y nos encontraréis.